Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy aprenderemos a utilizar la tableta electrónica disponible para docentes en el laboratorio de cómputo presentando su credencial de maestro o maestra. Solo tienes que solicitarla. La herramienta se compone de una tableta digitalizadora, un lápiz digital y un cable USB. Una vez que llegues a tu salón, deberás de conectar el cable USB al puerto frontal del CPU. Para evitar errores en la cámara Polycom, deberá de ser al frente. El lápiz digital tiene dos únicos botones que se pueden configurar de acuerdo a nuestras necesidades. Por default, el botón inferior está configurado para que sea un clic y el superior para la función de deshacer. Sin embargo, si queremos modificarlo, deberemos de buscar en nuestro escritorio la palabra Wacom y seleccionar esta opción. Aquí aparecerá un menú. Pulsaremos la opción de One by Wacom y Ajustes de lápiz. Aquí pueden configurar los botones de diferente forma. La tableta tiene dos funciones. La primera es un mouse que puedes utilizar deslizando el lápiz sin necesidad de tocar la tableta y dando clic con un solo toque. La segunda función es escribir o dibujar como si fuera una hoja de papel, trazando en la tableta. El beneficio principal de esta herramienta es que permitirá a los alumnos y las alumnas presenciales y a los que están conectados de forma remota observar claramente lo que él o la docente está escribiendo. Cuando se quiera utilizar en las aulas híbridas, es indispensable que se duplique la pantalla. Así, el docente y alumnos podrán ver lo mismo. Se pueden utilizar distintas herramientas para escribir o dibujar. El CDIT les recomienda dos. La primera es el Jamboard, disponible con la cuenta institucional. La segunda es la herramienta de PowerPoint, disponible en todos los equipos de la Ibero. Al conectar la tableta, el PowerPoint activa automáticamente la función de dibujar, que permitirá seleccionar distintos recursos para un diseño más personalizado. Al terminar de utilizar la tableta, retire el USB sin necesidad de expulsar de forma segura. Y listo, ahora ya sabes utilizar esta nueva herramienta. Esperamos que te sea de utilidad.